Hola, muy buen mediodía para todos y aquí comenzamos con una nueva edición de 7 en 1, el resumen semanal de noticias. Como todos los sábados vamos a estar pasando por los títulos más destacados que sucedieron en Noticiero 1, el noticiero de la región. Y rápidamente comenzamos a compartir la información. Nos vamos a la comisaría cuarta de la ciudad del Trébol. Carolina Airaldi nos estará comentando algunos hechos de robo que sufrieron en el circuito San Pablo. Y bueno, el fin de semana por suerte estuvo todo muy tranquilo. No hubo denuncias ni relevantes ni nada por el estilo, no hubo hechos ni siquiera la salida del boliche, nada, todo muy tranquilo por suerte. Con respecto al robo de cables, sustrajeron desde el predio el circuito San Pablo unos 30 metros de cable la semana pasada, que dan luz a los reflectores, llevaba la luz, pero hacía un mes que no se prendían los reflectores, así que no saben bien en qué fecha sustrajeron la cantidad de cables. Bueno, entonces sería no hay ningún culpable, sería... No, por el momento no, cámaras no hay en ese lugar, la única cámara que hay no funcionaba, así que no tenemos todavía los autores del hecho. Mejore de forma natural la vitalidad de sus plantas para obtener mejores cosechas. Utrilla-N es un biofertilizante natural que optimiza la eficiencia de la fertilización, asegurando el aporte de nitrógeno cuando el cultivo más lo necesita. Pero ¿cómo funciona? Utrilla-N contiene una cepa específica de metilobacterias conocida por su capacidad de suministrar nitrógeno a la planta. Cuando se aplica, Utrilla-N ingresa a través de los estomas de las hojas hasta llegar al interior de las células fotosintéticas. Las metilobacterias migran hacia los estomas para entrar en la planta y colonizar el interior de la hoja. Una vez dentro de la planta, las metilobacterias colonizan toda la planta. Esta colonia de pigmentación rosada sintetiza metilobamina y esta absorbe la radiación ultravioleta reflejándola al cloroplasto de forma segura, lo cual aumenta la actividad fotosintética. La energía adicional que se genera se utiliza para activar el complejo de la nitrogenasa, que a su vez genera amonio a partir del nitrógeno atmosférico. Así es como Utrilla-N suministra nitrógeno a la planta. Este compuesto mejora claramente el crecimiento de los cultivos independientemente de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Utrilla-N. Conectate con un futuro en equilibrio. El pastor Ariel Becerra de la Nueva Iglesia Evangélica Bautista de Fe nos va a estar hablando sobre pedidos de oraciones que puede acercar la gente y ellos en un día determinado lo van a estar orando por los deseos. Estamos entonces en la etapa de la toma de pedidos, ¿sí? La toma de pedidos, salimos a las calles, vamos de manera personal, vamos también, tenemos folletos virtuales, ¿sí? Con códigos QR para completar también. Y estamos en la toma de pedidos para que las personas puedan hacer el pedido de la necesidad que tengan y así nosotros como iglesia estamos orando por todas las peticiones. Este movimiento es un movimiento para poder decir a cada persona y a cada familia. Entonces, aquí en esta tarjeta de pedidos, ¿sí? Cada persona puede anotar su necesidad sobre finanzas, familia, personal, por ejemplo, aumento de ingresos económicos. Oramos y le pedimos a Dios para que puedan salir de las deudas, para que puedan conseguir trabajo, ascenso laboral, por enfermedades, por necesidad de salud, de familia, problemas familiares, hijos en drogas. Oramos por todas las peticiones para ser libre de depresión, de desánimo, por soledad. Si tienen cosas trabadas, trámites que no están saliendo, bueno, oramos por toda la necesidad y el Señor está haciendo milagros extraordinarios. Estamos viendo milagros, hemos visto en cada invasión del amor de Dios que hacemos, estamos viendo respuestas de salud, respuestas de
casas que el Señor ha dado, mujeres que no podían quedar embarazadas han quedado embarazadas. Tenemos muchísimos testimonios. En este momento estamos en esta etapa, son 3 semanas hasta el día 26 y 27 de abril, que vamos a hacer una cadena gigante de oración de 24 horas donde pedimos por todas sus necesidades para que Dios haga un milagro. Dios es sobrenatural y para Dios todo es posible. Por eso te invito a que puedas hacer tu pedido, que puedas o contactarte con nosotros y estés atento en expectativa, porque vamos a estar llegando a tu casa, vamos a estar llegando de alguna manera, ¿sí?, para que puedas hacer tu pedido y no te quedes afuera. Lo que tenés que hacer es completar el troquel. Lo que usted tiene que hacer es completar este troquel, o sea, esta tarjeta de peticiones, dejarnos todos los datos. Nosotros también le entregamos el folleto, donde también tenemos, está nuestro contacto, ¿sí? Le dejamos el contacto nuestro telefónico, y donde aquí está todo explicado, lo que de qué se trata todo este movimiento. Y el final va a ser la fiesta de invasión, que es el 18 y 19 de mayo, en el Teatro Cervantes, aquí en el Trébol. Recibimos el año 2023 abriendo nuevos caminos. Comenzamos a recorrer 2 nuevas líneas provinciales de transporte interurbano. Servicios diarios uniendo Santa Fe con Cañada de Gómez y el Trébol. Toda la ruta 11 desde Santa Fe. Mayor cobertura, más días y horarios de servicio, coches de última generación. Como hace más de 60 años, Galvén se continúa creciendo para recorrer junto a vos nuevos destinos. Y comenzamos a recorrer la región, nos vamos a la localidad de Carlos Pellegrini. Cristian nos trae informes desde diferentes salidas de bomberos voluntarios. Sí, la semana pasada se recibió, bueno, a través de Esteban Mota, estaba también presente Marina Bordigoni, nuestro presidente comunal, un aporte importante para la institución, que bueno, eso dispondrá comisión directiva el uso, ¿no? Pero bueno, en definitiva estamos afrontando una obra en el cuartel de ampliación del galpón para poder tener mayor espacio, porque bueno, hoy con todos los móviles que tenemos, o sea, el galpón del cuartel está quedando chico. Y por otro lado también estamos teniendo un problema en uno de nuestros móviles importado de Estados Unidos, que bueno, también hay que encarar ahí una compra de un repuesto de un valor importante. Así que bueno, seguramente va a venir a ese aporte a colaborar con esas dos, digamos, empresas que tenemos en este momento, o con esos dos emprendimientos que estamos en este momento en el cuartel. La construcción de la obra, se hizo la primera etapa, que es la construcción del galpón, y ahora se estaba acumulando material para seguir con el piso y las paredes, ¿viste? Se van haciendo distintas etapas. A medida que se van recaudando fondos, se va a ir continuando. Y la autobomba la tenemos fuera de servicio desde hace un tiempo, porque bueno, tuvimos un problema en una placa que bueno, se está gestionando para ver si podemos importar el repuesto. Justamente no es una gestión fácil, digamos. No cabe duda que todo tipo de aporte a la institución siempre es muy valorada y muy bienvenida. Sí, en la noche de ayer, pasadas las 21 horas, somos convocados por la comisaría porque bueno, un colectivo que venía circulando por ruta 66 desde Cañada Rosquín sufre problemas mecánicos y con la inclemencia del tiempo queda, digamos, obstruyendo una parte de la ruta porque bueno, las banquinas están muy inestables, muy barrosas. Así que somos convocados para colaborar con el balizamiento y bueno, después se trabaja también en la ayuda para poderlo trasladar hasta la GNC que tenemos sobre ruta 66 para de esa manera desobstruir la ruta, ¿no? Y que no se genere un accidente por las malas condiciones climáticas principalmente, ¿no? Sí, un colectivo de la línea Güemes que venía circulando desde Cañada Rosquín hacia Carlos Pellegrini y de acá después creo que se dirigía a San Jorge, venía desde la ciudad de Rosario. ¿Cuánto duró el trabajo? Y aproximadamente una hora y algo. La Cooperativa Agrícola Ganadera del Trébol Limitada implementó el servicio de monitoreo de lotes desde el barbecho hasta fin de cosecha, aportando destacados beneficios, incorporando nuevas tecnologías, controles oportunos de plagas, reducir al mínimo los gastos fijos, maximizar los rindes y acceder a información estratégica. Consulte con los ingenieros en la oficina técnica. Cooperativa Agrícola Ganadera del Trébol Limitada. Más servicios, apoyando al productor.
Y en la cabecera del departamento San Martín se presentó el programa de desarrollo turístico de Santa Fe. Obviamente que Pablo Balazone estuvo presente. Por una iniciativa del senador Esteban Mota estamos presentando los 11 programas para la gestión turística en todo el territorio provincial, pero atendiendo a las particularidades de las localidades del departamento, que tiene que ver con destinos emergentes, con la ruralidad, con las fiestas populares, con los grandes eventos como los carnavales. Así que en el día de hoy vamos a presentar todas las herramientas y nos vamos a poner a disposición para que cada localidad, atendiendo a sus características, pueda postularse para sumarse al sistema turístico provincial. Sí, es una provincia que tiene más de 360 fiestas populares a lo largo del año y recorriendo todo el territorio provincial, pero también queremos reconocer a esas localidades que tienen algún valor histórico, patrimonial, natural, que hoy todavía no forma parte del turismo en la provincia, y a partir de estos 11 programas que fueron aprobados por un decreto del gobernador, los vamos a sumar al turismo provincial con mucha promoción dentro de la provincia. Hay muchos santafesinos que viajan por el interior de la provincia de Santa Fe y queremos también que vengan a recorrer el departamento San Martín, que es muy lindo. De hecho, que el gobernador Maxi Puyaro nos pide mucha presencia en el territorio, mucho diálogo con los municipios y comunas, con los senadores, que es la mejor manera de diseñar las políticas públicas. Así que hoy estamos recorriendo varias localidades del departamento, haciendo esta presentación, pero también y fundamentalmente escuchando a cada uno de los municipios y comunas y a los distintos actores que tienen algún restaurante, algún alojamiento, que quieren sumarse y todavía no saben cómo hacerlo. Bueno, a partir de hoy, este vínculo directo con la Secretaría de Turismo de la provincia. Bueno, el balance es positivo. Estamos en un contexto macroeconómico de mucha dificultad a nivel nacional, fundamentalmente, pero con una decisión del gobernador, del ministro también de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, de acompañar a los municipios y comunas. Ya iniciamos un plan de desarrollo turístico para el corredor de la costa, con una inversión de 300 millones de pesos que va a permitir dotar de infraestructura, y lo mismo vamos a seguir haciendo con otros corredores y regiones turísticas de la provincia de Santa Fe, ofreciendo capacitaciones, vinculando también con el sector privado, que es fundamental para el desarrollo del turismo. Así que estamos con mucha actividad, con muchas ganas. Creemos que la provincia tiene un enorme potencial, y como este fin de semana largo que pasó, que tuvimos muy buenos niveles de ocupación, la expectativa es que podamos tener movimiento todos los fines de semana del año. Sí, para destacar Destinos Emergentes, que es un programa que busca acompañar a las localidades de la provincia, en particular del departamento, con capacitaciones, con desarrollo de la oferta, con promoción de las inversiones turísticas, y eso va de la mano de decir, bueno, reconozcamos cuáles son las tipologías de obra que estamos necesitando, cuáles son los carteles que necesitamos poner en las distintas localidades, en las rutas, cuál es la promoción que tenemos que hacer, cuál es el turista o el excursionista que hoy recorre las distintas fiestas, por ejemplo, durante el verano, los carnavales, y salir a buscarlo de manera estratégica. Entonces, el programa Destino Emergente es acompañar con esa mirada integral, y lo mismo con Pueblos Únicos, es identificar una o dos localidades del departamento que tengan esas características únicas y auténticas que permitan promocionarlas de manera particular y que sean un ícono del turismo en la provincia de Santa Fe. Bueno, recién estamos iniciando la recorrida acá en el departamento, pero cuando uno recorre las distintas localidades de la provincia, que ya recorrimos muchas, nos piden mucho acompañamiento en cuanto a las inversiones turísticas, al desarrollo de la oferta, mucha capacitación. Se ha perdido en el último tiempo este vínculo con la provincia al momento de hacer capacitación para gastronómicos, para hoteleros, para agencias de viaje, para una persona que tiene un establecimiento y quiere avanzar sobre las nuevas tecnologías. Bueno, en ese sentido vamos a acompañar con mucha intensidad, porque creemos que es la mejor manera de desarrollar un turismo sustentable en la provincia de Santa Fe. Acompañando a los más chicos que lo viven con entusiasmo, a los que se van lejos buscando su futuro. Vuelven las clases con Viena. Más energía, más estilo, más diversión. Con el compromiso de acompañarte en cada desafío, amueblamos tu nuevo hogar con envío sin cargo a donde elijas ir a estudiar. Volvé a clases con todo. Volvé con Viena. Viena, bien ahí, cerca tuyo. Y Federico Brus asumió como nuevo coordinador de la subregión de salud. Estuvo la ministra de salud de la provincia de Santa Fe, quien dio a conocer este nombre. Sí, es un honor contar con la presencia de Silvia, más allá de toda su simpleza, es nuestra ministra de salud, y que ella esté acá para nosotros es un objetivo, un paso muy grande que se da en salud. Teníamos desde el inicio de gestión, sabíamos que teníamos que mejorar la calidad de la prestación del sistema de salud de nuestra ciudad, y también empezamos a trabajar con Esteban para todo el departamento. Nos contactamos con Silvia cuando no era ministra, siempre estuvo trabajando por la salud, y hoy estar en este momento nos esperanza, nos llena de alegría. Bueno, sabemos de la cercanía que tiene la gestión provincial, todo el compromiso de nuestro gobernador, de Maxi, con la salud.
siempre lo planteamos como una cuestión departamental y él asumió ese compromiso y por eso hoy está Silvia acá con nosotros. Silvia, lo mencionabas en el discurso allí en lo que fue el nosocomio local, bueno, con gente muy conocida desde hace muchos años, es lindo volver a reencontrarse, sobre todo y para noticias muy lindas para el Trébol y todo el departamento. Sí, sobre todo como decía Nati, nosotros tenemos un propósito y un objetivo de la gestión y uno está viendo que lo puede llevar adelante, ¿no? Porque cuando tiene un gobierno local como Nati predispuesta, atenta, un senador que trabaja incansablemente para el departamento, no solo por la salud, sino por el resto, por supuesto que es más fácil. Después, bueno, agradecer también a Mica López que toma la dirección de un hospital, una tarea de mucha responsabilidad y que la verdad que no es que encontramos a cada rato gente que asuma este compromiso y quiero remarcarlo, pero también quiero remarcar el equipo de trabajo que la va a acompañar. Eso va a permitir, junto con la Comisión SAMCO recién renovada, que podamos pensar la salud del Trébol y de la región de una manera diferente de la que se venía planteando. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, hoy estamos también en otra actividad, conociéndonos y sobre todo poniendo sobre la mesa las necesidades y viendo cómo vamos a ir resolviendo de a poco, como nos pide el gobernador, y estando siempre muy cerca de la gente. Esteban, bueno, una acción más que tiene que ver con la unión entre el departamento de San Martín, la provincia de Santa Fe, en esta oportunidad, bueno, con representantes de comunas y municipios de la región para otro evento más que importante también a nivel salud. Bueno, sí, hoy vamos a instancias, obviamente un trabajo que venimos haciendo con Silvia y con todo el equipo del ministerio, a poner en funciones al coordinador de zona de salud, que para nosotros es fundamental. Que es un hecho que tiene que ver. Nosotros venimos hablando hace muchos años con Silvia de la situación de la salud en el departamento. Sabemos desde dónde arrancamos y hacia dónde tenemos que ir, que es el punto. Sabemos que faltan muchas cosas y que por ahí el reclamo de la gente obviamente es genuino y es razonable, pero que los tiempos para poder ir cambiándolo lleva tiempo, lleva esfuerzo y bueno, estamos dando pasos en ese sentido para que también los cambios sean en firme y el sistema funcione lo mejor posible. Entonces, que hoy tengamos a la ministra acá con todo su equipo, empecemos a consolidar el equipo de funcionamiento, que cada presidente comunal, que cada intendente, que cada director de SAMCO entienda que el SAMCO no es una isla, que es un sistema que excede los límites geográficos de su pueblo e inclusive excede los límites geográficos de nuestro departamento. Si no pensamos la salud a nivel provincial, vamos a estar muy complicados en poder darle respuesta a la gente. Entonces, bueno, es un trabajo que implica mucha gestión, pero también un cambio de paradigma, de relacionarse. Y la verdad que es para nosotros un gusto grande tenerla a Silvia acá. Que en este caso, es decir, nosotros estamos para acompañar a la gestión de Silvia, del Ministerio y de cada una de las autoridades que van a asumir responsabilidades en los distintos SAMCOs, en este caso en el SAMCO del Trébol y la Coordinación de Salud. Tratamientos en aguas. Más de 2.000 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de ósmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. Además, cuenta con instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium desarrollado y fabricado según cada necesidad. Y lo más importante, un excelente servicio postventa con técnicos especializados. Contactanos en www.tratamientosenaguas.com.ar. Y se jugó la primera fecha del regional de básquet en la localidad de Carlos Pellegrini y obviamente que Cristian estuvo presente.
Sembrando y se te rompe algo. Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha, Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria, vas a Corsalini Agroindustrial. Llámanos ante cualquier urgencia. 3401-534377. Estamos en Colón y Malvinas, Argentinas. Seguinos en las redes sociales. Y seguimos compartiendo diferentes artistas que se sumaron al escenario de la fiesta de la cerveza artesanal y gastronomía regional. En esta oportunidad, el show de Nácar. Es tan fácil perderse en las calles del miedo. No me sueltes el miedo. ¿Se escucha bien? Bien.
Che, de paso, la cerveza y las comidas están espectaculares. Podemos estar ahí en todos los puestos si podemos. Sonoman, un saludo a Sonoman que van a estar hoy. Genios. Una región sustentable la hacemos entre todos. Hagamos una correcta gestión de los residuos que generamos. Separá los materiales que se captan en los puntos verdes, llévalos hasta el más cercano y depositalos en el color indicado. Siempre limpios y secos. Colaborá llevando solo el material que corresponde y nunca dejes residuos fuera de las campanas. De todos depende. Consorcio Girsu de la Microrregión 2D. Ahora vamos a escuchar la palabra del jefe de la Unidad Regional 18, José Luis Molineris, que nos va a estar hablando sobre los delitos más reiterados en el departamento San Martín. Tenemos que hablar de delitos contra la propiedad, es la menor. Violencia de género y estafas son los dos delitos que más estamos trabajando. Violencia de género se va llegando a buen puerto porque se puede trabajar, más allá que no depende, la oficina tampoco depende de mí, pero sí hay, digamos, personal específico, como las comisarías de la mujer en San Jorge y en el Trébol, el cual se abocan con colaboración nuestra, porque obviamente hay uno, la mayoría de los casos de guardia que resuelven la denuncia y todas las que son las medidas que dispone el fiscal sobre detenciones, requisas, allanamientos, secuestros, lo hacemos, o sea, nosotros a modo de colaboración. Es uno de los delitos más importantes y el tema de estafa es algo impresionante. Lo que pasa es estafa de todo tipo, se van mutando de formas, llamadas telefónicas, cuento del tío, muchas, por suerte se concreta una de 50. Y estafas muchas concretadas sobre Mercado Pago, Mercado Libre, Facebook, Instagram, son las que más que te toman la cuenta. Te encontrás vos en una transacción interpersonal con otra persona que vos crees o confiás sobre cualquier cosa, sobre una venta en un celular, una venta en una bicicleta, un elemento usado, nuevo. Cualquier situación te toman las cuentas y te hacen un desastre. Y eso es una cuestión muy difícil de esclarecer. Hace poco se desbarató una banda entre Susana y Piamonte, ¿puede ser, no? Claro, bueno, pero ahí fue una del cuento del tío, una persona que le había ya entregado el dinero en mano, que era unos $30,000 que le había dado a esta persona, que con el ardid del cambio de dólares le entregó en mano esa plata. Resulta que en ese momento esa persona, ese hecho fue media cuadra de la comisaría, fue detectado por los efectivos,
Cuando llega el móvil a entrevistarlo, esta persona arroja el paquete con los dólares bajo de otro vehículo. Mientras lo llevan a la comisaría y mientras lo están identificando, un vecino que vio el movimiento de este hombre, que no era del pueblo, avisa diciéndole, mirá que arrojó algo. Cuando volvemos nos encontramos que era el dinero que le había sacado de forma con el ardid del cuento del cambio de dólares. Así que, bueno, a disposición de la justicia, se restituyó el dinero y por suerte, y se está investigando el vehículo que salió del pueblo inmediatamente, la persona esa fue detenida. O sea, te voy a repetir, no se concretó ese caso y a los 2 o 3 días hubo 6 llamadas más en Piamonte, en Pellegrini, en el Trébol, en San Jorge. O sea, no hay urbe del departamento en donde no haya llamadas masivas y por suerte no se van concretando. En Cañada Rosquín, 15 días atrás, llega la hija a la casa de su mamá, la mamá estaba contando los dólares en la mesa y le pregunta qué estaba haciendo y dice, no, ahora vienen del banco a buscar el dinero. Y la hija le dice, pero es una estafa. Entonces, bueno, se truncó. La mujer la tenían en el teléfono, le decían que no corte. Yo creo que ese tipo de estafa de dólares que le pasa a la gente mayor, vos decís, bueno, la gente mayor cae en el engaño, tiene mucha confianza, está criada de otra manera, pero después nos encontramos con estafas virtuales por las redes sociales a personas de 20 años en adelante, que caen en esa situación. Vos decís, bueno, esto no, nos concierne a todos, ¿no? No solo a la gente grande. Como centro de aprendizaje universitario de Universidad del Siglo XXI, elegimos no hablar de tiempo, sino de momentos vividos. Elegimos decir que tenemos una modalidad flexible, mediada por la tecnología y el acompañamiento de tutores presenciales, que siempre estamos innovando con un modelo de aprendizaje continuo, que ofrecemos más de 70 carreras y certificaciones, que hacemos vinculaciones institucionales acercando a nuestros alumnos al mundo laboral, que apostamos a una educación más inclusiva con prácticas solidarias en instituciones, una educación más democrática con centros de aprendizaje en el Trébol, San Jorge, San Genaro y Las Rosas, que ofrecemos una modalidad híbrida con teleclases presenciales y encuentros semanales que permiten formarte en tu ciudad evitando el desarraigo. Como centro de aprendizaje universitario, no hablamos de tiempo, sino de constancia, esfuerzos, metas, logros. En Educación TAIS apostamos al futuro. Elegimos no hablar de tiempo, sino de momentos vividos. Y se realizó una capacitación en uso de cajeros automáticos y home banking. Lo organizó la bancaria El Trébol. Compartimos la palabra de Brenda Contrera. Sí, tenemos el primer taller organizado por un grupo de mujeres autoconvocadas que en realidad decidimos empezar a trabajar en conjunto para poder llevar algo a la sociedad. Y es un taller sobre cajeros, el uso de cajeros automáticos y home banking, es poder empezar a achicar la brecha tecnológica entre las mujeres y todo esto de la tecnología y bueno, y que no le tengan miedo, y yo creo que una forma es informar, conocer para despejarse todas las dudas. Así que bueno, Bancaria prestó lugar, pero somos un grupo de muchas mujeres. La importancia también de hacer estos talleres para las mujeres. Sí, en realidad este es el primer taller y lo estamos haciendo para mujeres exclusivamente en el marco de lo que fue el 8M. Bueno, se atrasó un poco por temas fechas, pero bueno, lo próximo que hagamos obviamente va a ser para toda la sociedad. Y bueno, como bien dijo Brenda, esto es para aprender a usar un poco lo que es home banking y temas financieros, y a la vez vamos a hablar un poco de los derechos que tiene el consumidor dentro de la entidad bancaria. Jessy, también me contabas que este no va a ser el único taller que se va a ofrecer. Así es, bueno, tenemos el objetivo de poder generar distintas acciones para toda la comunidad. En este caso, como decía recién Cami, arrancamos con mujeres, pero la idea es poder seguir sumando distintos talleres, distintas actividades en distintas zonas de la ciudad. Y bueno, y en este caso muy contentas también por la convocatoria, por el grupo de mujeres que se está armando, invitar también a que más mujeres puedan participar, y la idea es ir de alguna manera recolectando cuál es la necesidad y transformarlo en una acción que brinde una herramienta. Así que en este caso contentas por el primer taller y decirle que vamos a seguir trabajando para brindar más actividades.
Para el comienzo de clases de este 2024, adelantate, optimiza y ahorrá. Dale más valor a tu compra escolar con nuestras nuevas marcas y sensacionales ofertas, garantizando el mejor precio para maximizar tu presupuesto. La Editorial. Descubrí la nueva colección de útiles escolares que preparamos para vos. Las marcas que ya conoces y nuevas líneas que te sorprenderán por su calidad y precio. Sacale el máximo provecho a tu presupuesto escolar con La Editorial. www.laeditorial.com.ar. Continúan las obras en la localidad de Carlos Pellegrini. Vamos a estar escuchando la palabra del presidente comunal Rodolfo Palotti porque finalizó una nueva cuadra de hormigón. Hola Cristian, ¿qué tal? Saludos a vos y a toda la gente. Bueno, como bien decías, el caballito de batalla de la gestión anterior, la gestión de Marina, fue siempre la obra pública, tratando en esta nueva gestión de mantenerla y acrecentarla si se puede, haciendo foco en lo que es pavimentación urbana. Se terminó ya lo que es la cuadra de San Martín entre Vélez Arfil y Balcarce. Y bueno, si el tiempo nos deja, esta última semana estaríamos concretando la cuadra paralela, que es la de Almirante Brown entre Vélez Arfil y Balcarce. Bueno, las inclemencias del tiempo están demorando la obra, pero creo que en esta semana se va a culminar. Y se comenzaría a levantar la primer cuadra de lo que es el tránsito pesado por Vélez Arfil entre Sarmiento y Garibaldi, que sería la primer cuadra. Esa traza de tránsito pesado vendría desde lo que es ruta hasta Levalle, se iría haciendo más o menos de una cuadra por vez, que es lo que va erogando el gobierno provincial. Sí, es un proyecto que ya viene de la gestión anterior, las primeras negociaciones fueron iniciadas en el gobierno anterior y se termina de dar el cierre en este nuevo gobierno. Pavimentación se está esperando también algún incluir para lo que es la zona noroeste, para culminar las cuadras que quedan allá cerca de lo que es el Club Americano, y bueno, terminar también las cuadras de Güemes. Hace un tiempo, en aquel primer día de gestión, junto a un grupo de ciudadanos, cerramos los ojos, aclaramos nuestras mentes y nos propusimos hacer flamear la bandera de la evolución. Pero soñar no alcanza si al despertar seguimos estando en el mismo lugar. Soñar es mágico cuando estamos dispuestos a hacer de ese sueño una realidad. Fue entonces cuando decidimos querer ser. Fue entonces cuando decidimos creer. Fue entonces cuando decidimos crecer. Y así volamos más allá, imaginando lo que viene, pensando en cómo será, porque no nos detenemos, porque siempre vamos por más. Y se reunió la Secretaría de Cooperación Internacional en la ciudad del Trébol. Compartimos el informe. Tuvimos, bueno, a través de Eli, el contacto, porque nosotros venimos trabajando desde el inicio de la gestión, un poco tratando de aplicar los objetivos de desarrollo sostenible y queriendo mostrar nuestra ciudad al mundo, algo que por ahí no es frecuente, no se conoce demasiado o no se animan algunos municipios. Nosotros eso lo trabajamos mucho, con mucho incentivo, y encontramos en la Secretaría de Claudio esta posibilidad de que nos acompañen, de que nos capaciten en este desafío con todas las herramientas y el conocimiento que tienen y la experiencia que tienen ellos desde el Ministerio. Claudio, ¿hacia dónde apunta este tipo de encuentros o cómo continuará de aquí en adelante? Potenciar, ayudar a distintos tipos de ciudades. Quiero destacar que el Trébol desde un primer momento estuvo en contacto con nosotros y que ya viene desde la gestión de Nati desarrollando una tarea en este sentido, que a veces aparece como muy lejana, ¿no? Porque se habla de internacionalización, pero son posibilidades para las ciudades de cooperación técnica, de los tradicionales hermanamientos, y que siempre hay contactos y posibilidades que impacten en la vida cotidiana de los trebolenses en este caso. Quiero destacar que dentro de las ciudades intermedias el Trébol se destaca por este trabajo que viene desarrollando, y estuvimos en contacto por las vías de Zoom, teléfono, etcétera, y habíamos quedado en hacer una reunión presencial porque entiendo que esto puede potenciar, porque lo que esperamos de hoy es un taller, algo que salga
algo productivo, es decir, no es solo una cuestión teórica, sino de trabajo concreto que redunde desde la cooperación internacional, desde la internacionalización, en la mejora de la vida de los trebolenses en este caso. Natalia, tiene que ver con continuar, bueno, abriendo el trébol al mundo, como lo decías, ya está el tema de ciudades educadoras, lo que es puntualmente los hermanamientos, lo que ha ocurrido con Mozambique, con Marruecos. Exacto, nosotros tenemos un hermanamiento con Villafranca, Italia, que este año tuvimos un nuevo aniversario y pudieron venir una comitiva e intercambiar, tiene que ver con nuestras raíces, pero en esta oportunidad también tenemos, lo que estamos buscando es aquellas ciudades que a nosotros nos, lo que nos une es el objetivo, la visión. Tomamos contacto con Marruecos, con Braga. Braga es la primera ciudad en el mundo en atracción de inversiones y fue así con un cambio de intendente cuando empezó a pensar en el mundo, en vincularse con la universidad y a través de diferentes estrategias empezar a traer empresas, a generar una ciudad saludable, segura, cuidada para que también la gente quiera venir, instalarse acá y bueno, vamos por ese camino. Y en ese camino que estábamos en vínculos con Braga fue donde tomamos contacto porque realmente queremos generar este vínculo, queremos potenciar y queremos aprovecharlo como desarrollo económico y de ciudad también. Yo siempre fui el último de la fila. Y yo la primera, todavía. En mi casa no siempre tengo todo el alcance. Yo, y depende. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. La ropa S o XS. Yo XXXXL. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Che, si nos piden el seguro, acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular. ¡Qué campeón! Y seguimos compartiendo más artistas, más gastronómicos que se sumaron a la fiesta de la cerveza artesanal y gastronomía regional.
Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias ahí por la invitación, por la nota. Nosotros somos Cardamomo, venimos de la provincia de Córdoba, vivimos en diferentes lugares, somos nativos de la ciudad de San Francisco, pero varios estamos afincados en las sierras de Córdoba, precisamente en Nicho Cruz. Nosotros nos especializamos en todo lo que es comidas árabes. En estos momentos estamos presentando lo que es el shawarma, máquina a gas, y el shawarma tradicional. ¿Cómo nació el shawarma? El shawarma nació a la leña, ¿no? El shawarma significa carne cocinándose verticalmente, es un método de cocción vertical. Y bueno, nosotros mostramos estas dos formas de cocción y un plato vegano, una opción vegana que es un cono de croquetas de garbanzo que se llaman falafel, y lo acompañamos con un chutney de tomate, una salsa agridulce originaria de la India. Me llamo Facundo, como ya lo dijo la notera, somos de Buenos Aires, zona oeste, donde está el ají, te dicen muchos, ¿sí? Y tenemos birras para vender, este carrito hermoso, como lo verán, funciona, tiene motor, tiene todo, a diferencia de muchos. Y nuestras cervezas son todas producidas por nosotros, bien. Lo que trajimos al trébol son 5 cervezas, Honey, que es la dulce hecha con miel, miel de verdad, no ponemos jalea, sino que utilizamos miel real. Después tenemos una ligera, que es la rubia, la tradicional. Después tenemos la roja, con un toque de caramelo. Y después tenemos la IPA, que es la última, que es la más fuerte. Y para presentar, trajimos al trébol en botellas de 1 litro, lo que se llama la Black IPA, ¿sí? Es cerveza negra con IPA. Es una bomba, la mayoría de la gente se la está llevando porque les damos un poco para que prueben y saben como frita. Mi nombre es Cristian y nosotros nos dedicamos a la fabricación de destiladores, tanto como para bebidas espirituosas, aceites esenciales, y este año sacamos el de cannabis y lo dedicamos especialmente a esos destiladores, y a la vez fabricamos un gin con botánicos locales y bueno, sacamos 3 kilos, London Dry, anís estrellado y el PIM, que es una difusión que se hace, y bueno, lo estamos presentando en botella, y si no lo tiramos gin tirado. Es el segundo año que participan en la fiesta de los productores de cerveza artesanal. También me imagino la gente viene a probar y a llevarse su gin. Sí, es el segundo año, a pesar que la época no fue buena en este año, pero bueno, estuvimos acá y bueno, venimos con otra variedad para que la gente lo conozca, y bueno, tenemos clientes acá cerveceros que nos han comprado alambique aquí, así que satisfecho por este día. Hace alrededor de 35 años que está el tenis, con continuidad, con una escuela de tenis que bueno, ha tenido éxito a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel provincial, y también estamos tratando de tener conexiones con las universidades de Estados Unidos para que los jugadores que salgan de aquí puedan terminar su estudio universitario y jugar al tenis en Estados Unidos. Y bueno, la importancia del tenis es un deporte que ayuda mucho a la disciplina del cuidado personal, ayuda mucho a poder defenderse solo. En el tenis, más o menos como la vida, hay que arreglársela siempre. En circunstancias negativas o positivas hay que estar preparado. Por eso creo que es una buena disciplina para que los jóvenes participen y practiquen, porque les sirve para el futuro.
muy orgullosos de estar y participar. Un poco, contanos quiénes son, de dónde vienen. Bueno, nosotros venimos de la localidad Vigan, somos una comunidad libanesa y que bueno, y hacemos el típico shawarma. A comparación de otro shawarma, porque es muy amplio el shawarma, nosotros tenemos una crema a base de yogur con pepino. La carne se corta, se pone en una pampita, se envuelve y se pone el yogur de pepino. Somos Charlie Wilson, cervecería de la ciudad de Rafaela. Trajimos un poco de todo a este evento lindo convocante. Trajimos Cream Ale rubia, Scottish, cerveza roja. Trajimos American IPA, que es un infaltable. Y después tenemos nuestra línea de miel, que es Honey y Black Honey, que es una negra con miel, que es algo muy nuestro y que la están pidiendo muchísimo. Así que trajimos para todos los paladares y para todos los gustos, para que nadie se quede sin tomar cerveza. ¿El primer año que vienen o el segundo? El primer año que vinimos a la Fiesta del Trébol. Sí, nos enteramos este año. Vimos que el año pasado fue una locura, así que no lo queríamos perder. Y bueno, acá estamos pasando la bárbara este domingo hermoso. Mucha gente se acerca también al carrito y a disfrutar también la cerveza. Sí, sí, le encanta, conocen, preguntan, que eso es lindo. No solamente el hecho de venir y tomar la birra, sino también preguntar la composición, qué le ponemos. Están probando de todo, comparan, así que es un intercambio cultural cervecero hermoso. Buenas tardes, bueno, somos Cerveza Rivera, venimos de Villa General Belgrano, hemos copado un poco la fiesta, ahora vienen los chicos de Grupo Musicante y los de Once, y estamos acá, bueno, venimos a una fiesta muy linda, la verdad, ayer un poco nos traicionó el clima, pero hoy, bueno, ya se verá un poco un fiestón, y bueno, venimos acá a traer un poco una variedad amplia para todos los gustos, tenemos cervezas de bastante tomabilidad, y de amplio espectro, por así decirlo, digamos, cervezas clásicas o también para quien se quiere introducir en el mundo de la cerveza, con cervezas dulces y cosas diferentes por ahí. Bueno, ¿qué variedades de cervezas trajeron? Mira, ahora trajimos 6 estilos, que son una stout, que la tenemos allá media covachada, tenemos también Scottish, que es una cerveza roja, una Kolsch, que es una rubia más bien clásica, Honey, que es una rubia con miel. Tenemos frambuesa, que está siendo medio la vedette de la fiesta, hay mucha gente que está viniendo a buscarla. Y bueno, la IPA, que es un caballito de batalla también. Pampero el Trébol. Contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. Pampero, ahora en el Trébol. Además te presentamos toda la línea infantil. En Urbano, los mejores accesorios en carteras, cintos, billeteras, calzados, bolsos. Pampero, ahora en el Trébol. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, el Trébol. Y el secretario general de AMSAFE Departamento San Martín nos va a estar hablando sobre la modificación del sistema previsional y jubilación de la provincia de Santa Fe. Fueron sorprendidos a través de los medios de comunicación y explicaron lo siguiente. Viernes pasado, luego de que desde AMSAFE por asamblea se resolvió, bueno, aceptar, percibir la propuesta que nos hiciera el gobierno de la provincia de Santa Fe, sabiendo obteniendo conocimiento de que la misma no satisfacía al sector docente, pero igualmente en aras de avanzar, en aras de tratar de continuar esta negociación con el gobierno provincial. Eso ocurrió el día jueves y el día viernes nos enteramos por los medios, como habitualmente ocurre, que el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de un proyecto de 9 senadores provinciales, elevó un anteproyecto para crear una comisión que va a estudiar el sistema jubilatorio de la provincia de Santa Fe. Lógicamente que eso, que era un tema, que si bien por ahí se podía intuir que podía llegar en algún momento, que se iba a tratar, lógicamente cayó con una gran sorpresa. Con una gran sorpresa o una mala sorpresa, porque realmente no lo esperábamos, a sabiendas de que se viene hablando de esa reforma. El anteproyecto es para crear una comisión, esa comisión va a evaluar el sistema jubilatorio docente. La provincia de Santa Fe
tiene a través de sus empleados públicos lo que se llama una caja propia. Una caja propia es donde justamente todos los empleados públicos aportamos a esa caja con distintos regímenes. Por ejemplo, el docente tiene un régimen y otros trabajadores de la provincia de Santa Fe otro, pero todos aportamos en la misma caja provincial. Por eso que decíamos caja propia siempre. Bueno, cuando se pretende modificar un régimen, cosa que no sabemos aún, se avanza o se quiere modificar, bueno, en distintos puntos. Puede que se quiera modificar los regímenes de cada uno de los sistemas, de cada uno de los sectores, que se modifique los requisitos para acceder al régimen jubilatorio. Nosotros convivimos en la provincia de Santa Fe básicamente con dos sistemas, uno que es el opcional docente, donde la mujer se puede jubilar con 30 años de servicio y 57 de edad, y el hombre con 60 años de edad y 30 de servicio. Y también se convive con el régimen que habitualmente se dice ordinario o general, que es aquel donde la mujer se jubila con 30 años de servicio y 60 años de edad, y el hombre con 30 años de servicio y 65 años de edad. Esas son condiciones de requisito. Eso es lo que uno teme, en cierta forma, de que se pretenda modificar. Lo otro que se puede modificar también, por supuesto, tiene que ver con los aportes. Los empleados de la provincia de Santa Fe aportamos actualmente el 14,5% a la caja de jubilaciones. Otro porcentaje, por supuesto, lo tiene que poner el Estado, lo pone el Estado, y eso conforma la jubilación. Gastro, Centro de Gastroenterología. Asistencia médica de vanguardia en prevención, diagnóstico y tratamiento. Contamos con un centro de endoscopía digestiva, con tecnología de avanzada y modernas instalaciones. Ampliamos nuestro staff de profesionales y especialidades, gastroenterología y endoscopía digestiva, cirugía general, endocrinología, hematología, hepatología, infectología, reumatología, alergia e inmunología, anatomía patológica. Gastro, Centro de Gastroenterología. Trabajamos día a día para ser tu mejor opción. www.gastrosalud.com.ar. Y ahora nos vamos a Boneto Motos. Emanuel Boneto nos va a estar hablando sobre las cuestiones económicas que se viven hoy en día y nos habla justamente sobre las motocicletas. Hoy en día tener una moto es mucho más económico que un auto, fueron las declaraciones de Emanuel Boneto. Desde Boneto Motos lo que hacemos es siempre invitarlos a la reflexión o a que nos visiten a nuestra agencia a charlar con el grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy en día moverse en una motocicleta es muchísimo más conveniente que no moverse en un auto. Ya sea que un auto no hace máximo 10 kilómetros por litro, en el pueblo máximo, cuando una moto hace alrededor de 50, 60. El valor de un auto hoy en día, el mínimo, un auto en condiciones, estamos hablando de 10 millones, cuando una motocicleta accedemos con menos de un millón. Entonces, bueno, desde nuestro lugar lo que hacemos es invitarlo al cliente, que lo tenga como una alternativa, y de esta manera poder movilizarse de una forma más económica y bueno, y de esa manera sacarle mayor provecho a sus ingresos. Como los montos son muchísimo menores a lo que vale un vehículo, lo que hacemos es, tenemos muy pulida la parte de financiación, ya sea con tarjeta de crédito o ya sea con créditos personales. Entonces, ¿qué hacemos? Según el perfil del cliente, cuando viene nos cuenta qué es lo que necesita, cuál es su capacidad de pago, le hacemos diferentes propuestas. Y todo eso quiero que los clientes lo sepan, es sin compromiso. Ustedes vienen, consultan, se asesoran y conforme a eso nosotros le vamos, en nuestra experiencia, a ofrecer el vehículo más conveniente. Sin olvidarme de lo previo, de lo que antes se charló, hay facilidades en 12, en 18, en 24 cuotas, diferentes tipos, como decía, créditos personales, créditos prendarios. Hay un montón de posibilidades que invitamos a la gente que venga, que nos visite, que nos consulte y de esa manera evacuar sus dudas. Con respecto a los horarios de atención, estamos de lunes a viernes de 8 y media a 12 y media y de 16 horas, 19 horas. Después también tenemos todo lo que es canales en redes, que es Instagram, que nos pueden encontrar como Boneto Motos, Facebook, lo mismo, Boneto Motos. Y bueno, y de esa manera
están los accesos directos o nuestro sitio web www.bonetomotos.com.ar, donde están los accesos que según lo que necesiten, si es por vehículo 0 kilómetro usado, tenemos un contacto. Si es por venta de accesorios y repuestos, tenemos otro contacto. Y si es por el servicio técnico, otro contacto. Los invitamos que, según la necesidad, nos cliquen. Instinct Next Gen, el estabilizador de nitrógeno que evita pérdidas por lavado, extendiendo su disponibilidad en etapas críticas del cultivo, aumentando el rendimiento. Instinct Next Gen reduce la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación de napas, favoreciendo a una agricultura sostenible. Que nada se lleve tu crecimiento. Gran presente de la pileta climatizada de Americano. Nos vamos a la localidad de Carlos Pellegrini. Siempre que empezamos la climatizada estamos con esa incertidumbre de qué va a pasar. Venimos un poco castigados de años anteriores con esto de la pandemia, con esto de acá, que allá, que se cierra, que se abre. Bueno, tuvimos un comienzo extraordinario, la verdad que no nos podemos quejar. Una inscripción de gente importante, a pesar de, bueno, de un poco de la situación que estamos atravesando en el país. Pero eso nos da mucha fuerza, nos da muchas ganas de seguir adelante, como hacemos cada año que abrimos esta pileta, en el cual convocamos a toda la gente de la localidad, de Carlos Pellegrini, al asociado del club, y gente de otras localidades que, bueno, que empezaron otra vez a visitarnos, por esto de, bueno, comenzar temprano con una pileta que como yo te digo, cada vez que hago una nota, tiene características muy especiales. Y bueno, muy conforme, la verdad que muy conforme por lo que estamos teniendo, por las inscripciones de la gente, de los chicos. La verdad que este año se nos cargaron los grupos de adolescentes, de niños, de matronatación. Aquallín no nos podemos quejar, hay todavía algunos espacios, pero no queda mucho. Así que muy, muy contentos y felices por esto. Bueno, mirá, la pileta trabaja de lunes a viernes. Lunes y miércoles, estoy un poco abocado, yo te voy a hablar a lo que hago yo. El lunes y miércoles tenemos aquagym en turno de mañana y tenemos natación para niños que van desde los 5 años o 4 años hasta los 8 por la mañana. Los horarios van en aquagym de 9 a 10 y natación de niños de 10 a 11. Eso es lunes y miércoles. Por la tarde arrancamos a las 15 horas con aquagym y de ahí en más tenemos todos un recorrido de entrada de niños de menos de 4, matronatación con los padres, natación de niños hasta 13 años, a lo que sería el horario 18-19, y se cierra con un grupo de aquagym que este año y ya hace un par de años viene abocado a hombres. A ver, abocado a hombres porque se armó un grupo, no significa que pueden venir solamente hombres, también pueden venir mujeres. Lo mismo pasa en el turno de la mañana y en el turno de las 3 de la tarde. Los turnos son mixtos, no tenemos grupos con solamente hombres, solamente mujeres. Se está trabajando, repito, muy bien. Seguimos con un grupo de trabajo con Ale. Después martes y jueves está Martina también con sus grupos de aquazumba a partir de las 14 horas. Alejandra trabaja con natación, también hay nado libre. Hay diferentes gamas de horarios y de actividades que, bueno, específicamente tendrían que pasar por Secretaría del Club para informarse y, bueno, y estar un poco al tanto de lo que es horarios, costos y todo lo que demanda la pileta.
seguimos compartiendo más informes en 7 en 1. Se viene Tango con Té de Torti. Es una muestra que nos propone Silvio Torti y consta de unos 15 cuadros realizados por él sobre diferentes artistas y momentos del tango en Argentina. Bueno, él también nos acerca el nombre y bueno, la propuesta desde el museo fue hacerla en el Centro Emisor de Licencias de Conducir, en la esquina de Emilio Ortiz y 9 de Julio, una muestra al paso, ya que en el museo estamos haciendo trabajos de conservación preventiva de archivo. O sea que la puesta de esta muestra es mucho más simple que las muestras del museo, pero tiene la particularidad de que al estar en las vidrieras puede verse durante todo el día, todos los días, desde hoy, 15 de abril, que es el Día Internacional del Arte, hasta los primeros días de mayo. Bueno, él nos propone hacer esta muestra, tiene bastante producción en relación al tango, porque tanto él, Silvio, como su hermano Andrés, digamos, tienen una pasión heredada de su padre, que era, bueno, aficionado al tango. Inclusive Silvio y Andrés agarraron este legado y también fueron parte de los amigos del tango, que en Sastre en un momento, bueno, organizaban cenas, apoyan el programa radial del tango. Así que bueno, un poco la muestra y esta propuesta de Silvio de presentar sus cuadros, lo que busca el museo, digamos, con esta muestra es, además de mostrar los cuadros de Silvio, es alguno, digamos, acercar o hacer llegar algún homenaje a todas estas personas que, amantes del tango, que de alguna u otra forma sostuvieron, ¿no?, esta cultura tanguera, ya sea a través de un programa de radio, una cena del tango, a través del canto. Bueno, lo tuvimos a Eloy Estrada, fue el pichón del tango, cantó mucho tiempo. Bueno, bandoneonistas, bailarines, todos los que de alguna u otra forma sostuvieron esta cultura, bueno, esta muestra viene un poco a homenajearlos, a recordarlos y, por supuesto, bueno, a recordar lo que es el tango y de dónde viene, ¿no? Y que tiene que ver con la cultura argentina. Claro, en el ingreso de Sastre sí hay un mural que, bueno, es, digamos, es un cuadro creado por Silvio, pero en el mural lo pinta Andrés. Lo pinta su hermano. Ellos realizaban siempre los trabajos así. De hecho, en la muestra Tango con Té de Torti, justamente la que estamos hablando, hay algunas obras de Andrés. Son menos que las de Silvio, pero también están. Así que, bueno, están estos dos espíritus tangueros en la muestra. Y bueno, y uno de esos cuadros, justamente el que después se transforma en mural, está también en la muestra. Bueno, es un proyecto al cual nombramos el Museo Introspectivo, porque, digamos, el Museo de Sastre es un museo histórico que basa su trabajo en el archivo que tiene, un archivo de más de 5.000 objetos, en el que tiene fotografías, documentos, actas de la Comisión de Fomento, un montón de herramientas y vestimenta de principios del siglo XX. Bueno, este archivo necesita ser conservado, por supuesto, necesita trabajos de conservación preventiva continuos y además el archivo, digamos, cada objeto tiene una ficha que se llama ficha de porta, que sería como un documento de identidad del objeto. Este documento se tiene que actualizar y bueno, para eso, digamos, uno tiene que agarrar el objeto, fijarse la materialidad que tiene, hacerle la conservación preventiva que necesita para que no se arruine y actualizarle el fichaje. Esto lleva mucho tiempo y es necesario, porque si el museo no tiene un archivo organizado, no puede hacer después investigaciones históricas o muestras, que son donde se exponen estos objetos y donde dan su información. O sea que para que el museo histórico exista, tiene que tener un archivo organizado y a eso estamos abocadas este año, y por eso las muestras no se realizan acá y se realizan en la esquina. El trabajo se hace compartido. Laura Simonini
hace la parte de conservación preventiva, ella está especializada en eso, y yo hago la parte de historización de los objetos. Bueno, los esperamos a todos para que puedan disfrutar de esta muestra, apoyar al arte, y además invitamos, porque vamos a hacer la semana que viene un movimiento en la muestra, parte de la muestra va a salir afuera, ya los vamos a estar invitando, y está bueno porque va a estar el artista y vamos a invitar a todos para que lo acompañen y compartan un momento. La verdad que estamos muy contentos con los nuevos diseños de la remera. La verdad que tuvimos la posibilidad de conocerla físicamente. Bueno, no tenemos a mano, pero tuvimos la posibilidad de conocerla físicamente y estamos, se dio un salto de calidad lo que venía en cuanto a diseño. Si bien es destacable siempre la calidad de la empresa que nos viste, la verdad que en diseño se dio un salto de calidad y estamos sumamente contentos. Bueno, la gente me puede llamar, los pedidos se tomaban hasta hoy, eran por encargo. Me manda un WhatsApp o me llama por teléfono a mi número 3401-641979, la seña con la mitad y en el momento de retirarla abona la totalidad y se lleva su remera. Precios de esta, 20.000 los talles más chiquitos, 6, 8 y 10, 22 el 12, el 14 y el 16 y del XDS para arriba, que son los talles de adultos, estaría en 25.000 pesos. Sí, estamos trabajando, bueno, junto con Julio, esta semana estuvimos reunidos con él, nos propuso una metodología de trabajo a la cual estamos de acuerdo, ya se están trabajando con pantalones cortos, calzas térmicas y buzo y pantalón largo. En breve ya vamos a estar saliendo con la publicidad y con toda la indumentaria nueva de San Martín. No, la nueva metodología de venta va a ser con stock disponible, van a tener que venir, se van a medir y se lo van a llevar y nosotros vamos a ir reponiendo a medida que vayamos quedando sin stock. Él nos propuso que de su indumentaria que tiene, la va a adaptar a San Martín y nosotros vamos a poder venderla. Los profes de fútbol se pusieron al hombro esta campaña. Ellos nos manifestaban la necesidad de que todos los chicos vengan vestidos de la misma manera en fútbol. Bueno, por cuestiones de costos para la institución es bastante complejo afrontar una indumentaria para 150, 180 deportistas que tenemos. Entonces ellos se encargaron de buscar unos sponsores que tampoco estén muy allegados a la institución, entonces la mayoría van a ver que son de otras localidades. A raíz de esos aportes se pudo afrontar el costo y todos los chicos de San Martín de fútbol están vestidos con su remerita gris y negra. El sol sale cada mañana y te invita a compartir su fuerza y su vitalidad. En ML Ingesol brindamos soluciones integrales que te permiten utilizar la energía solar para climatizar tu pileta. Temperaturas de hasta 32 grados centígrados. Bajo mantenimiento. Rápida instalación. Servicio postventa. Disfruta más meses al año de tu pileta. ML Ingesol. Viví plenamente. Viví la energía. En estos días se estuvo dando lo que es cosecha de la gruesa, de soja principalmente, soja de primera, y los maíces, los cuales fueron sembrados producto de las no lluvias en septiembre, se demoró y se sembraron mayoritariamente en octubre, con lo cual ahora recién están. Y en cuanto a lo que es soja, bueno, viene un poco demorada por todas estas precipitaciones que se dieron este último fin de semana pasado, que la verdad excedió los milímetros que estaban pronosticados y la verdad dificulta la cosecha, dado que cayeron alrededor de 100 milímetros y bueno, va a demorar el ingreso a los lotes con el riesgo de que los cultivos ya estaban teniendo algunos problemas ya con calidad, ¿no? Dado que la soja en seco hay que cosecharla cuanto antes, si no empezamos a tener problemas de calidad, brotado, etcétera.
Dificultó mucho la lluvia, fueron muchos los milímetros que cayeron o eran más de los esperados. Exactamente, sí, cayeron muchos milímetros, si bien se dieron en un periodo de tiempo un poco más acorde o normal, pero bueno, fue excesivo, lo cual los suelos se han cargado mucho y ahora va a demorar, los días se acortan, hay otra temperatura, es normal para la época, para la fecha, pero demora el secado de los suelos, con lo cual dificulta el ingreso a esos lotes, ¿no? Por supuesto, corriendo el riesgo si vuelve a caer otra precipitación. Los cultivos están muy buenos, la cosecha venía muy bien, los resultados muy buenos, pero bueno, esta cuestión climática impide que se culmine con la cosecha. Algo nuevo está llegando al Trébol y a la zona. Vide Electropartes, una empresa joven y familiar dedicada a la electricidad del automotor. En nuestro local encontrarás todo lo necesario para la electricidad de tu vehículo. Automotores, camionetas, camiones, maquinaria agrícola, vial, amplia línea de piezas nuevas y de recambio con el mejor precio del mercado. Realizamos arreglos de alternadores y arranques. Nuestros trabajos son garantizados. Baterías Moura, Cermat, Erbo, Bosch, Mateo, lámparas, faros, barras, artículos de despiece automotor y mucho más. Contamos con precios mayoristas y realizamos envíos a todo el país. Estamos en el centro de la ciudad, Italia y San Lorenzo. Te esperamos. En estos días estuvieron llegando las tasas de correspondientes a estos meses que vienen, con un aumento que es considerable, que nos parece desmedido. En este caso, con respecto al trimestre anterior, hay un aumento de alrededor de un 80%, sumado a el que ya se aplicó de diciembre para enero. Estamos hablando que hubo un aumento del servicio de la tasa de diciembre a hoy de un 150%, de más de un 150%, algo que está totalmente alejado de lo que son los aumentos de estos meses, por encima de lo que es la inflación de estos últimos meses, y nos parece absolutamente desmedido y que además no tiene un correlato en la prestación de servicio. Para ser claro, a principios de este año, entre fin de año pasado y principios de este año, se aprobó la ordenanza tributaria que autoriza a estos aumentos, se aprobó con voto dividido. Nosotros desde nuestro bloque, con la concejal Jessica Ledesma, planteamos que tenía que tener una referencia y un ajuste en base también a las variaciones salariales que puedan tener este año, teniendo en cuenta que se está atravesando un momento muy complejo económicamente. Y que no podían autorizarse aumentos desmedidos. Bueno, desde el otro bloque, los otros cuatro concejales estuvieron de acuerdo con el planteo del Ejecutivo y hoy trae estas consecuencias. El 150% de aumento, el más de 150% de aumento que hubo en estos últimos cuatro meses, responde a esta decisión del Ejecutivo de aumentar de manera desmedida. Y por otro lado, al mismo tiempo, respondiendo también con una prestación de servicio que es muy mala, que lo venimos diciendo en las últimas también notas, que venimos insistiendo en el trabajo desde el Consejo, pidiendo que se ajusten determinadas cuestiones, que se corrijan algunos problemas, que se den respuesta a reclamos de la gente, y la realidad es que vemos que eso no se acomoda, no se mejora, no hay una mejor prestación de servicio, tenemos todas las semanas reclamos por recolección de basura, por pozos, por falta de limpieza, por corte de césped, y bueno, nos parece que está totalmente alejado de la realidad de lo que es la prestación de servicios, lo que se termina cobrando en las tasas. Entonces vamos a hacer un planteo formalmente para que eso se pueda revisar y se pueda corregir, porque nos parece justamente que el municipio no puede impulsar a que la inflación todavía sea un poco más grande, aumentando por encima de lo que es la pauta inflacionaria. En Mutual Cat crecemos junto a tus sueños y los hacemos realidad. Desde nuestra flamante casa central y cada una de nuestras sucursales te acompañamos en tus proyectos. Por eso, hoy ofrecemos nuevas líneas de créditos con tasas especiales. Además, Bigat, la billetera virtual de Mutual Cat con todos sus beneficios. Y la gran novedad, tarjeta de débito Visa Mutual para operar desde cualquier rincón del mundo. Hoy, como hace más de 37 años, seguimos acompañando tus proyectos y creciendo junto a vos. Mutual Cat, 37 años haciendo realidad tus sueños. La verdad es algo que hace bastante no pasaba, gracias a Dios. Bueno, nos toca ahora un mal momento de arranque. Y bueno, tratar de revertir la situación. Obviamente, tanto yo como la subcomisión de Basque Mayor somos los primeros en hacer una autocrítica,
por supuesto habremos hecho algo mal para este momento, principalmente yo que soy la cabeza de este grupo, así que bueno, empezando por la autocrítica, yo creo que uno va creciendo y vamos tratando de modificar las cosas, así que bueno, con la noticia de que Gustavo Tenemau presentó la renuncia después de la derrota con Cañar Rosquín, momentáneamente tomamos la decisión con el grupo de que Fernando Funes y Nicolás Ferrari se hagan cargo del grupo. Fernando como jugador va a seguir jugando y entrenador interinamente hasta por lo menos que termine la apertura. Y después, bueno, nos sentaremos de vuelta y veremos qué pasa para la clausura. Pero bueno, esas son las novedades. Sí, la autocrítica que hacemos yo y particularmente el grupo que está tras mío es por ahí... los refuerzos no estuvieron a la altura, estoy tanto hablando de los dos primeros que trajimos, que cortamos y bueno, los reemplazamos. Eso fue la autocrítica que hicimos y que hago, que no estuvieron a la altura. Y después, bueno, el entrenador por ahí no pudo transmitir toda su experiencia al grupo y se generó por ahí un lindo clima, sinceramente. Y bueno, terminó en la renuncia por los resultados también, pero no solamente fue resultados, digamos, también es un conjunto de cosas cuando pasan esto. Lo primero que hacemos la autocrítica, perdón que sea tan reiterativo, somos nosotros, después una parte del cuerpo técnico y los jugadores, porque en sí los que entran a la cancha son los jugadores. Así que bueno, esperemos ahora cambiar un poco el clima y revertir la situación. Pienso que por ahí podemos ir con otras ganas, con otra cabeza. Eso no te da a que vas a ganar o no, ¿viste? Esto es un juego. Pero bueno, mi experiencia como jugador, cuando estás mal de la cabeza, las cosas no te salen. Cuando el clima está raro, tampoco te salen. Así que bueno, buscamos dar un golpe de ánimo y de clima para ver si podemos revertir esto. Sí, sí. Siguen los últimos dos refuerzos. Sí, Tomás Truco juega de base, que es de Santiago del Estero, de la banda, y Santiago Schubert, que es un chico que juega en San Jorge, que es de Colón, Entre Ríos, que hace un tiempo más que está acá. Pero sí, con ellos estamos conformes, así que van a seguir, sí. Sí, una situación complicada, difícil, sorprendido también, ¿no? Por esta designación como técnico. No lo tomo así, pero voy a tener que corregir y hacer como entrenador. Yo soy jugador, ¿se entiende? Y voy a tener que corregir, por eso es una situación complicada. Pero bueno, lo hago por el club, lo hago por José también, que es el presidente del club, que es mi amigo. Así que estoy predispuesto a darle una mano grande al equipo. Sí, hace mucho que no vemos el equipo de primera de básquet en las últimas posiciones, pero bueno, es lo que nos tocó y tengo fe que tenemos material para salir de esto o cambiar la imagen que tenemos. Obviamente, no sé si vamos a ganar el viernes, pero la idea es cambiar un poquito la imagen, como te dije recién. Así que nada, quedan varios partidos, esperemos cambiar este rumbo. Así que bueno, quedan bastante juegos todavía. ¿Lo más difícil es la parte anímica? Sí, puede decirse, no estamos muy bien. Pero bueno, esto es trabajo diario, todos los días cambiar pequeñas cosas en el básquet, charlar con los chicos que cambien un poquito de ánimo y nada, jugar, porque esto es básquet y esperemos lograrlo lo antes posible, porque como te digo, tenemos partido todos los viernes, así que tenemos que estar listos para el juego. No, yo voy a dirigir las prácticas cuando él no esté, obviamente. Él va a estar sentado en el banco, él va a dirigir, él va a hacer los cambios, él va a pedir los minutos. Seguramente me va a pedir algún consejo, obviamente estoy dispuesto a dárselo. Y yo dirigir desde dentro de la cancha, ¿se entiende? Como lo vengo haciendo siempre, diciendo qué hay que hacer, en qué momento. Hoy un poquito más, ¿sí? Porque no tenemos un técnico en el banco. Pero como te dije al principio de la nota, tanto Nico como yo le vamos a dar una mano grande al equipo que los necesita. La ventaja de los dos es que conocen el equipo, es bastante. Sí, conocemos los chicos, conozco cómo piensan, cómo juegan. Así que bueno, hay que acomodarle y cambiarle un poquito el chip de la cabeza.
Desde la siembra hasta la cosecha, protegemos tu cultivo. DINB Servicios Agropecuarios. Contamos con maquinaria de última generación. Recogemos tu cosecha con sistema Draper para que cada grano se vea reflejado en tu rinde. Personal calificado, más de dos generaciones avalan nuestros trabajos. Seriedad, compromiso y un grupo de trabajo especializado al servicio del productor. DINB, de Daniel y Natalia Bergero. Servicios Agropecuarios. Contactanos al 3401-591208. Me toca asumir el rol un poco como legislador y un poco como productor agropecuario, porque antes que legislador soy productor agropecuario y cuando deje de ser legislador seguramente seguiré siendo productor agropecuario. Estuve sentado más veces del lado de este lado que el que me toca hoy. Y expresarles lo que vimos en el video, la potencialidad de la región centro. Siempre hablamos de lo que somos, pero voy a tomarme un breve minuto para decir lo que somos a pesar de 20 años de retenciones, de productores que sembrábamos con un régimen fiscal y cosechábamos con otro, que sembrábamos con un dólar y cosechábamos con otro. De 20 años sin previsibilidad productiva, tanto para la industria como para el campo. Y en estos 20 años hemos logrado construir una potencialidad enorme. Pero este momento de la región centro es muy particular y nos exige un desafío mucho más grande, que es abordar lo que podríamos ser. Dos datos solamente para expresarle. El año pasado terminamos en nuestra provincia, en el polo agroexportador más grande del mundo, con la industria del crushing más grande del mundo, con más del 50% de la capacidad ociosa productiva, aún importando soja. Si no, las proyecciones daban casi el 70. La capacidad ociosa en el trigo supera el 50% de la molienda y esta región centro representa el 40% de la producción del trigo a nivel nacional. Entonces, desde este lugar también expresar que tenemos que trabajar fuertemente entre las legislaturas apoyándonos a nuestros gobernadores y también, refiriéndonos, señor ministro y al presidente, que tenemos un desafío desde esta región centro, pero desde nuestro país, que es dejar de hacer política pública desde la foto, desde la estadística muerta. Empecemos a prever política pública con la película. Animémonos a sacar retenciones y a que la capacidad ociosa de la industria del agro y la agroexportadora esté al máximo, que genere dólares, que genere trabajo, que genere desarrollo. Eso es lo que le puede dar la región centro a nuestro país. Son más soluciones que problemas. Venimos acá a decirles a todos los legisladores que vamos a acompañar este proceso de nuestros tres gobernadores, al ministro y al gobierno nacional que vamos a acompañar. Necesitamos tener una legislación equilibrada y ecuánime para que un productor de Córdoba o de Entre Ríos tenga las mismas condiciones que un productor de Santa Fe, para que los títulos y la educación sean equiparables, para que un habitante de frontera se pueda atender en San Francisco en las mismas condiciones que se pueda atender en Rafaela, para que el problema de la seguridad que tiene hoy Santa Fe entendamos que tenemos que construir el marco jurídico para que los narcocriminales no se vayan a esconder ni a Córdoba, ni a Entre Ríos, ni a Buenos Aires, ni a ningún lugar de la República Argentina. Tenemos mucho para trabajar, desde lo legislativo, desde la construcción, pero sobre todo dejarles un mensaje que alguna vez tuve la suerte de compartir con un expresidente del Mercosur, de la banda oriental, y que nos decía: no tenemos dimensión de la riqueza que tenemos natural, en conocimiento, de la potencialidad que tenemos en el Mercosur sobre todo. Y por ahí nos perdemos en las diferencias, en si somos de izquierda, de derecha, más al centro. Y esta foto es lo que vale, la diversidad. Y nos decía, lo importante, en ese caso para el Mercosur, y yo voy a decir lo importante para la región centro, es la unidad. Y construir, sí, política para la película. La película tiene final feliz, ministro, tiene final feliz, gobernadores, lo que sí, tenemos que asumir el desafío de animarnos a sentar las bases para que esa película empiece a rodar. Muchas gracias. Yo siempre fui el último de la fila. Y yo la primera, todavía. En mi casa, no siempre tengo todo el alcance. Yo, y depende.
Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. La ropa S o XS. Yo XXXXL. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero sos vos. Che, si nos piden el seguro, acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo. No tengo el celular. ¡Qué campeona! Una región sustentable la hacemos entre todos. Hagamos una correcta gestión de los residuos que generamos. Separa los materiales que se captan en los puntos verdes, llévalos hasta el más cercano y depositalos en el color indicado, siempre limpios y secos. Colabora llevando solo el material que corresponde y nunca dejes residuos fuera de las campanas. De todos depende. Consorcio Girsu de la Microrregión 2D. Todos, gracias a vos por involucrarte. Todo empieza desde que Rami tenía 6 meses de gestación adentro de la panza, donde a través de un estudio descubrimos que Ramiro venía con un problemita en el corazón. Los primeros 2 controles no se llegaba a ver bien porque él estaba en una mala posición, estaba de espalda y sentado. Entonces, el doctor que nos habían derivado a Rosario no llegaba a confirmar. En la tercera consulta recién confirmamos que el Rami venía con una patología que se llama tetralogía de Fallot. ¿Qué pasa con el Fallot? No, él no bombea bien oxígeno a su sangre,
Entonces eso astina a ponerse color azul, a fatigarse y esas cosas. Nosotros no pasamos por ningún episodio donde él se pusiera azul. Sí, ahora que él está más grande, se fatiga, transpira, se cansa más rápido. Pasamos por millones desde que nos enteramos de que Rami venía con esa patología, porque como que ningún prestador de PAMI, que es la mutual que tenemos, se quería hacer cargo de él. Todos se amparaban a que no tenían la NEO necesaria para la patología de él. Hasta que de tantas puertas que tocamos, dimos con la doctora Papini, que es la cardióloga actual de Ramiro. ¿Se pudo haber evitado? Sí, 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 sí. Sí, no era necesario semejante manoseo, porque los prestadores no querían responder. Tuvimos que, para que el diagnóstico, que era uno de los prestadores de Santa Fe de PAMI, nos recibiera como nos tenía que recibir, hubo mano política en el medio. Bueno, nosotros ya estamos con un pie en Buenos Aires, tenemos fecha para el próximo jueves, el jueves 25. Ramiro tendría que estar internado el miércoles 24 por la noche, ya tendría que estar internado, pero, como siempre, la burocracia, están esperando que PAMI mande todavía la autorización, que no dio respuesta todavía. Y hoy hablé con, que también me tocó, una de las chicas de la Favaloro que nos está guiando, una genia, todo el tiempo contesta, todo el tiempo te guía, te responde. Ella me dijo, puede pasar que el lunes llegue la autorización, porque nos suele pasar que hasta el lunes no tengamos respuesta. Así que bueno, estamos ahí en el tintero, que nos vamos y que no nos vamos. El Rami va a recibir una cirugía a corazón abierto, va a estar asistido por una máquina, hablan de 5 o 6 horas de operación. Hay una campaña que arrancó Gisela Quinteros Polo, que ella nos acompaña también desde el día cero, agradecida de corazón. Acá lo difícil es estar un mes y medio afuera, ellos nos hablan de un mes y medio. Y bueno, es una locura también lo que nos piden en un departamento, en una pensión, en algún lado, para quedarse cerca de la fundación, porque uno es como un agente del campo largado en la ciudad, no conoces nada, entonces necesitas un lugar cerquita para ir y venir. Y bueno, estamos preguntando todo el tiempo, y el más económico, que nos pidieron 600.000 pesos, hasta el 20, por ejemplo, no lo podríamos reservar. Pero sí, todo muy difícil, y a mí me toca dejar 2 chicos acá también, toda la situación es difícil. Sí, hay una cuenta en el portal, que quiera puede fijarse. Calculamos que sí, todo depende de cómo su cuerpo. Al principio nos hablaban de 2 correcciones, pero por el momento con una estaría funcionando. Hace un tiempo, en aquel primer día de gestión, junto a un grupo de ciudadanos, cerramos los ojos, aclaramos nuestras mentes y nos propusimos hacer flamear la bandera de la evolución. Pero soñar no alcanza si al despertar seguimos estando en el mismo lugar. Soñar es mágico cuando estamos dispuestos a hacer de ese sueño una realidad. Fue entonces cuando decidimos querer ser. Fue entonces cuando decidimos creer. Fue entonces cuando decidimos crecer. Y así volamos más allá, imaginando lo que viene, pensando en cómo será, porque no nos detenemos, porque siempre vamos por más. Después de un mes, que bueno, ya lo hemos abierto el mes pasado, otra vez nos encontramos, bueno, no hay ninguna denuncia. Eso, bueno, nos hace repensar la situación, porque bueno, es un tema que ya venimos hablando desde el Ejecutivo, por el lugar, por la condición del buzón de la vida. Es para recordar también, es un espacio de denuncia anónima, ante alguna situación sospechosa que se viene dando reiteradamente en la localidad. Por eso, invitar a los vecinos a que también es una llamada de conciencia para hacer las denuncias. Por ahí muchas veces llegan denuncias a los celulares nuestros diciendo que vemos, que no vemos, y por ahí el proceso más legal y por ahí más anónimo es este, el de buzón de la vida. Por eso
es bueno que tomemos conciencia y que podamos hacerlo de la mejor manera posible. Exactamente, sí, trata de personas, narcotráfico, alguna situación irregular que se puede llegar a estar dando dentro de la localidad, vuelvo a decir, de manera reiterada, porque si es un hecho delictivo puntual, bueno, sí hay que hacer la denuncia al instante a la policía local, pero bueno, en estos casos está el buzón de la vida, que es para hechos concretos que, vuelvo a decir, se generan de manera reiterada, o como vos decís, bueno, venta de estupefacientes o la trata de personas o algún otro caso que tenga una trascendencia, digamos, un poquito más importante. Bueno, esto nosotros tenemos estipulados por, digamos, por ley o normativa provincial. Se toma el caso, se ensobra, nosotros no tenemos contacto con la denuncia, o sea, nosotros hacemos la apertura del buzón, esto se ensobra y se manda a Rafaela. En Rafaela se analiza el caso y si es necesario se reenvía a la Fiscalía Regional, donde bueno, se procede a la investigación y bueno, todo lo que tiene que ver con el peritaje policial y demás cuestiones para ver si realmente la denuncia es correcta o no. Nosotros tenemos por ordenanza estipulada la apertura todos los 15 de mes. Digamos ayer, pero bueno, la situación climática ameritaba trasladar el día y bueno, hoy ya con el sol a pleno lo pudimos hacer. El 4 y 5 de mayo vuelve a El Trébol, la categoría más espectacular en dos ruedas. Llega el CAM, certamen argentino de motociclismo, en la tercera fecha del campeonato 2024, Gran Premio Ciudad del Trébol. 7 categorías en pista, con más de 200 pilotos de todo el país. Agendalo, 4 y 5 de mayo, el CAM, en el Circuito Municipal de San Pablo. No te lo podés perder. Organiza e invita a Municipalidad de El Trébol. Dos años de vida de Agrotec, tenemos visitas que les agradecemos que se llegaron hasta aquí, a las familias, a diferentes instituciones que están presentes y también en esta oportunidad a la directora que está presente como siempre acompañando en cada momento especial. Estos dos años podían ser de otra manera, ¿no? El motivo por el que estamos aquí también es para homenajear a esta gran progenie de jóvenes y sus familias que hacen posible en la cotidianidad que estemos conformando una escuela. Nada más y nada menos que una escuela. Una escuela en el marco de un proyecto de universidad pública, de educación pública, que articulando con una asociación civil que pone de manifiesto la importancia de pensar la ligazón, la articulación entre lo público y lo privado y entre las iniciativas que surgen de las comunidades, está en pie hace 2 años. Inauguramos nada más y nada menos que el tercer año hoy aquí todos juntos, donde ya tenemos un grupo de alumnos que llega al ciclo básico a complementar todo el ciclo básico, porque en este momento tenemos alumnos de primero, segundo y tercer año. Y sinceramente, lo digo cada vez que vengo al trébol, el pez lo último que ve es el agua. O sea, el pez no se da cuenta que existe el agua. Bueno, ustedes que están acá todos los días no se dan cuenta, seguramente, del crecimiento. Voy a decir, con prisa, pero sin pausa, a través de dicho, que tiene esta institución. Pensar y a pensar con el corazón y con la racionalidad para hacer de los espacios que habitamos siempre algo mejor. Feliz cumpleaños, Escuela Agrotécnica del Trébol. Feliz cumpleaños, estudiantes de la Escuela Agrotécnica del Trébol, familias, asociación civil, comunidad del Trébol. Feliz cumpleaños para todos los que están aquí presentes. En una de las tantas reuniones que tuvimos con nuestro club, planteábamos la posibilidad de participar en una subvención distrital. Rotary Solidario pertenece al Distrito Binacional 49-45 y la subvención que nosotros le estábamos mencionando es un proyecto que viene a dar soluciones a problemáticas o a situaciones de la vida cotidiana y de las instituciones.
Cuando vimos el reel de los alumnos contando la colecta de las herramientas, no dudamos ni 5 minutos en sumarnos a la causa. Hoy me toca a mí tener el privilegio de dirigirme a ustedes desde la Comisión Asociación Civil Agrotec, con motivo de cumplirse el segundo aniversario de nuestra querida Escuela Agrotécnica. En primer término, quiero agradecer vuestra presencia y este acompañamiento en dicha celebración. Desde Agrotec trabajamos para el desarrollo de un lugar donde se vean representados nuestros valores de identidad y que eso se vea traducido en el deseo de padres y chicos de ser parte de esta institución educativa. En tiempos tan volátiles y cambiantes como los actuales, con un sentido de inmediatez y de urgencia, deseamos que la enseñanza de valores a través de la educación agropecuaria genere un sentimiento de pertenencia y una visión a largo plazo, con pasos cortos, seguros y claros, para adaptarse a la sociedad actual y a los cambios constantes. Con el aval de la UNR y de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de Casilda, sinónimos de excelencia educativa y trayectoria, en una mañana fría y soleada con 17 alumnos conformando la primera cohorte y con 16 miembros del cuerpo docente, así Agrotec El Trébol nacía, un 4 de abril de 2022. En concreto, y hasta el día de hoy, se fueron realizando muchas obras y espacios, como por ejemplo este importante y gran aulario. Importantes avances en lo que serían los baños definitivos. Espacios técnicos necesarios, a medida que surgiera la necesidad. Remodelación y actualización de la casa original del predio. Hoy es uno de los salones, parte de esa casa. Mantenimiento periódico de espacios exteriores y otro como la limpieza y recuperación del viejo y querido tambo. Quisiera hacer la oportunidad para agradecer en lo referente a dichas obras y logros mencionados a todos los que de una u otra manera han colaborado materialmente o trabajando en forma voluntaria. Mejore de forma natural la vitalidad de sus plantas para obtener mejores cosechas. Utrilla-N es un biofertilizante natural que optimiza la eficiencia de la fertilización, asegurando el aporte de nitrógeno cuando el cultivo más lo necesita. Pero ¿cómo funciona? Utrilla-N contiene una cepa específica de metilobacterias conocida por su capacidad de suministrar nitrógeno a la planta. Cuando se aplica, Utrilla-N ingresa a través de los estomas de las hojas hasta llegar al interior de las células fotosintéticas. Las metilobacterias migran hacia los estomas para entrar en la planta y colonizar el interior de la hoja. Una vez dentro de la planta, las metilobacterias colonizan toda la planta. Esta colonia de pigmentación rosada sintetiza metilobamina y esta absorbe la radiación ultravioleta reflejándola al cloroplasto de forma segura, lo cual aumenta la actividad fotosintética. La energía adicional que se genera se utiliza para activar el complejo de la nitrogenasa, que a su vez genera amonio a partir del nitrógeno atmosférico. Así es como Utrilla-N suministra nitrógeno a la planta. Este compuesto mejora claramente el crecimiento de los cultivos independientemente de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Utrilla-N. Conectate con un futuro en equilibrio. Y así llegamos al final de 7 en 1, el resumen semanal de noticias. Como todos los sábados, pasamos por los títulos más destacados que sucedieron en Noticiero 1, el noticiero de la región. Llegamos al final del programa, gracias por la compañía y nos reencontramos el próximo sábado. Estamos en vivo a partir de las 12.